El equipo de Pumas de la UNAM despidió al director técnico David Patiño debido al mal comienzo dentro de este torneo clausura 2019 de la Liga MX y tras el descalabro del sábado frente a Pachuca, el Club Universidad Nacional AC informa que decidió separar del cargo de director técnico a David Patiño, indicó el cuadro auriazul en un breve comunicado. Pumas cumple 57 años en Primera División. El Club Universidad agradeció el trabajo y entrega de Patiño al frente de equipo, al cual llegó a finales del 2017 y pudo clasificar a las liguillas de los torneos Clausura y Apertura 2018, donde alcanzó los cuartos de finales y semifinales, de forma respectiva. En ambos fue eliminado por goleada ante América. Agradecemos el trabajo y dedicación que mostró a lo largo del tiempo que estuvo al frente del primer equipo y le deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros, se añadió en el escrito. Será en los próximos días cuando el conjunto universitario anuncie a su nuevo entrenador en busca de recomponer el camino en este clausura 2019, donde los felinos apenas suman 2 puntos, después de 4 fechas disputadas. David Patiño se convirtió así en el segundo técnico despedido en el presente certamen, tras la destitución del español Paco Ayestarán al frente de Pachuca Fútbol. Nico Castillo cerca de convertirse en refuerzo del América Fútbol. Pumas y Veracruz no se hacen daño en CU Fútbol. Delantero argentino Gigliotti, nuevo jugador del Toluca.